ámbito político, el tema del veredicto de culpabilidad en el caso del afroamericano George Floyd se maneja con pinzas, tanto como las declaraciones de la congresista demócrata por California, Maxine Waters, que afirmó el veredicto debía ser de culpabilidad. De lo contrario, los manifestantes debían mantenerse en la calle, activos y ser más confrontacionales. Cuando existe un caso como este, debemos permitir que el sistema de justicia de este país funcione y no salir a la calle a quemar, salir a la calle a cometer actos de violencia y todo lo demás. Yo creo que las palabras, no solamente de esa representante, sino también del presidente, no fueron apropiadas y en el caso de ella fueron incluso dañinos, ¿no? Ocurre en momentos en que el presidente Biden llega a sus 100 días de administración. Bueno, obviamente yo no comparto la ideología de esta administración y creo que han hecho algunos errores que el país está pagando un alto precio. Por ejemplo, lo que está pasando en la frontera, estos cambios migratorios que hicieron desde un principio. También hemos visto, por ejemplo, en el plan de COVID, aquí había una oportunidad de pasar un plan de recuperación bipartidista, pero que no se gastaba la cantidad de dinero que estaban utilizando, que es deuda, ¿no? Una deuda que van a tener que pagar en el futuro nuestros hijos y nietos. Por otra parte, hemos visto que en lo que es la política exterior en América Latina, con China y todo lo demás, no ha habido muchos cambios. Incluso hasta la decisión de abandonar Afganistán fue una decisión que se hizo bajo el mandato del presidente Trump. Así que no hemos visto muchos cambios. Una semana en la que los legisladores cubanoamericanos han presentado una pieza legislativa para el programa de reunificación familiar. Yo no descarto la idea de Mario y de María Elvira. Yo creo que es algo que debemos estudiar como una posibilidad. Pero, en fin, yo apoyo empezar de nuevo este programa, que incluso ya tiene ahora años y años de atraso, por años que no se han podido, 2 o 3 años que no se han podido procesar ninguna de estas aplicaciones. Pero sigo pensando que lo ideal es poder hacerlo en La Habana. En estos momentos, el senador Marco Rubio, que va a la reelección el próximo año, ha recibido el respaldo y apoyo del expresidente Trump, que aún controla la base republicana. Bueno, primero, el presidente Trump ahora es ciudadano del estado de la Florida, así que es un votante acá, así que me hace falta su voto y su apoyo, y me alegro mucho que lo haya hecho. Siempre se habló de manera de respeto. Yo nunca he dicho nada públicamente o he hecho nada que no se lo ha dicho a él primero. Y no descarta una próxima candidatura presidencial. A mí me interesa mucho el servicio público. Siempre me interesa la oportunidad de poder servir. Y si es un escaño como la presidencia, obviamente eso me ha interesado en el pasado y posiblemente me interese de nuevo en el futuro, pero eso es una decisión que yo no puedo hacer ahora. Pudieran ser los planes del futuro, pero para el senador Marco Rubio, en estos momentos la prioridad es concentrarse en su trabajo como senador y en su reelección.